Yo no entro. Sos un bebé, cálmate. Cálmate, sí. No sé por qué calmarme primero. Por este dolor de mierda, por tener que venir a lo de tu novio, mira. Justo acá teníamos que venir. Sí, justo acá teníamos que venir. No solo porque Alejandro es el mejor profesional en su área, sino porque además no te cobra un peso. Y no es mi novio. Tu amigo con beneficio. Cortala. Acá el único beneficiado sos vos, ¿eh? ¿Querés quedarte así? No quiero ni pensar cómo le vas a pagar el favor, mira. Bueno, basta porque me voy y te quedas con la infección. ¿Qué? Nada. ¿Qué dijiste? No sé qué te puede ofrecer este tipo, mira. Nada. Nada. La nada. Yo entro si me acompañas. A ver. Esas fotos son de... ¿Ah? De Cambridge. ¿Ah? New York. ¿Ah? De los congresos, esto. ¡Ja! Papeles nomás. Ahora me invitaron a un congreso en París. ¡Olala! La ciudad más romántica del mundo. Vamos a ver si la Helio me quiere acompañar. Te va a doler un poco, ¿eh? ¿Así que sos tachero, che? Contame, ¿cómo es? No, no, José Luis es psicólogo. Está en un auto circunstancialmente. Ah. Bien. Aguanta un poco ahí. ¿Cierra? Afloja, afloja, eso. Bueno, no nos está quedando más remedio que extraer eso, ¿eh? ¿Estás seguro? Bueno. Me hace gracia, Lael. Siempre que salimos a comer o nos vamos al cine o nos damos esas escapaditas de fines de semana, siempre me pregunta que si estoy seguro de esto, que si estoy seguro de aquello. Yo creo que busca seguridad en mí. Grande, abrila. Debe ser, ¿no? ¿Mm? Sí, 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 claro. Ahí va. Listo. Porque juntamente con... Capuchino, capuchino. Capu, capu. Aquí la flaca. Acá, capuchino. ¿Qué pasa? ¿Algún pasajero? Te siento raro. No me digas que estuviste chupando. Dale, flaca. Acabo de salir del dentista. Ay, escucha. No hay quien pueda hacer un viaje del aeropuerto a Tartagal. ¿Vos lo querés hacer? Dale, contame. Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes son de WN? Sí, WN, ok. ¿El coche es ese? Ese, sí. Ok. Bueno, ustedes dirán dónde exactamente vamos. Mirá, vamos a... Tartagal. Uh-huh. Hay una finca ahí. Uh-huh. Yo después te paso bien el planito. Bueno. Igual tenemos un par de horas para llegar, ¿eh? Un par de horas largas. Ok. Ok, está bien.
Ojalá algún buen material obtengamos. ¿Apuntes? ¿Eh? Eso, digo, ¿son apuntes para la nota? No, es mi diario personal. Siempre escribo algo así, paralelo al trabajo, a mi trabajo. Está bien. ¿Y de qué se trata la nota, digo, no? Lo que pasa es que trabajo para la Starboard Corporation. Es un tema de explotación petrolífera. Y vengo a cubrir una nota para mostrar y cubrir que esto no es en contra de nadie, en perjuicio de nadie, sino por un tema de la crisis que hay, para aprovechar los recursos que hay en esta zona. Estos pueblos tienen muchos recursos y bueno. El cuento de la buena vida. ¿Cómo decís? No, que la Star Wars. Star Wars. En realidad a vos te va a parecer romántico lo que voy a decir, pero... o cursi, no sé. Cursi quizás, sí. Bueno, cursi entonces. Te parecerá cursi. Pero lo que paraliza a un país no son las crisis, justamente, sino las mezquindades. Las mediocridades de los tipos que nos gobiernan. El sálvese quien pueda. Esa es la verdadera crisis, una crisis de valores. Y estos pueblos, te aseguro que no son beneficiados en absoluto por sus recursos, todo lo contrario, son perjudicados. Todo bien, pero es una cuestión de realidades, o sea, sí. el progreso es inevitable, sí. Todo evoluciona, aquí hay recursos, hay gente que aprovecha de eso y... Exactamente, y bueno. Hay gente que aprovecha, que se aprovecha de esos recursos, que se aprovecha, y el progreso no tiene nada que ver con venir a desalojar matacos, ni mapuche, ni toba, ni... Si no, andá y preguntale a los pueblos de Medio Oriente, pero a los pueblos, a Mirá, los pueblos de Medio Oriente, preguntale. A ver cómo les fue. No te metas con mi trabajo, digamos. Yo vengo a hacerlo... Sí, ya sé lo que... ¿Sabes lo que pasa? Es que es el mismo cuentito de siempre, ¿me entendés? Primero, Colón. Después, la conquista del desierto. Ahora, las corporaciones. Cambian las caras nomás, pero la historia es la misma. Mira, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo muy bien. ¿Podemos parar un rato? Sí. Quiero estirar las piernas. Sí, yo también. ¿Café? Bueno, gracias. Va a venir bien. Disculpame. Lo de recién, ¿no? En el viaje, digo. No quise ser irrespetuoso. En definitiva, vos estás haciendo tu trabajo y, bueno, qué sé yo, por ahí. A veces se me vuela algún pájaro. Es que también ando con algunos quilombos personales y... Está bien. No te hagas problema. En realidad, todos andamos con problemas y... ¿Y empezamos de nuevo? Dale. Micaela, periodista. José Luis, psicólogo. Epa, ¿psicólogo? Sí. ¿Quién lo diría? Sí, ¿y eso? Suena raro, ¿no? Sí. Bueno, es medio largo de explicar. Tal vez para otro viaje. Pero en relación a lo que veníamos hablando recién, y es lo último que te digo, palabra. A estos pueblos originarios los arrancan de su tierra, ¿viste? Porque los arrancan. Terminan perdiendo todo. Esta gente, para ellos, su tierra es todo. Su cultivo, sus animales, su entorno. Bueno, su cultura, en definitiva, ¿no? Es toda su cultura. Qué sé yo. Y lamentablemente, al hombre moderno parece no importarle nada de todo esto. No respeta nada de esta gente. Sí, ni siquiera sus cementerios. Es verdad, eso es verdad. ¿Un baño por aquí? Vos sabés que en psicología hay un síndrome que padecen las personas a las que le han amputado algún miembro, que justamente se llama síndrome del miembro fantasma.
Bueno, resulta que estas personas, de alguna forma, sienten que no lo perdieron, ¿no? Y a lo largo de toda su vida siguen sintiendo, qué sé yo, que les pica o les duele. Con estos pueblos ocurre algo similar. Y ellos se resisten a que les amputen la tierra, que es una parte de ellos. Dale, querido. A ver si esto te motiva, ¿eh? Apúrate. Roca. Muy oportuno. Para, frena. Estamos llegando a lo del cacique. Vienes acá, bajando, que tenemos que seguir a pie. Acordate, ¿eh? La idea es que son usurpadores. La empresa les ofrece un pacto de contención humanitaria. Tobago de mierda. Y todavía tenemos que pagarle de nuestros impuestos la asistencia social. ¡Ey! Vení, trae las cámaras, vení. Amigo. Lindo lugar el suyo, ¿eh? Privilegiado, lo felicito. Bueno, acá la señorita
El periodista le va a hacer un par de preguntas. Nada complicado, ¿eh? No se preocupe. ¿Empezamos? Nena. Nena. Cortá. Vení, chiquita. ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Cómo que estamos haciendo? Nos vinimos acá, al culo del mundo, a hacer algo. Lo hacemos y nos vamos a la mierda, ¿sí? No, no. No me parece que esté bien no, esto. ¿No qué? No, no es justo, no entiendo, no. ¿Que no sabes qué? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Y sabes qué? Soltámelo. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? Filma esto, filma. Filma que esto lo vendemos, ¿eh? Señor, baje el arma de inmediato. La violencia con la que usted está actuando está siendo registrada por nuestras cámaras. Además, acá tengo el fallo, que es definitivo. Estas tierras pertenecen a nuestra empresa. Ustedes son los verdaderos usurpadores de estas tierras. Tienen que dejar estas tierras inmediatamente. Porque acá lo dice la ley y tenemos un fallo definitivo y absoluto. Ustedes son los intrusos. Deben desocupar esta tierra. Debe irse. Ahora mismo. Debe de poner esa actitud. La violencia amo, la violencia amo, la violencia me enterrarán con mis muertos en esta tierra. Escuchá, tengo la muerte de un tipo, de un cacique en vivo que es una joyita, sí. No, sí, créeme, fantástica. Sí, seguro. Ok, querido. Chao, nos vemos. Vamos, nena.
por eso? Thank you.